Hola, bien. Este video va a ser corto. Se sale de lo normal en mi canal. Pero bueno, ya en mi canal yo ya he hablado algunas veces acerca de contenido político. Pero bueno, en este caso es simplemente sumarme al. Quería sumarme al hashtag, básicamente. Liberen el Presto. El Presto es un comunicador y en este caso. Un youtuber, bien, un periodista básicamente independiente, que esta tarde fue arrestado de forma ilegal, porque fueron a su casa con una orden de allanamiento, pero lo terminaron llevando preso a él y actualmente está en comisaría. Esta tarde, tarde noche allá en Argentina, que fue donde pasó, hubo una manifestación incluso, y el detalle es que como persona y como en mi caso como youtuber o como persona que está siempre en esto de redes, no puedo no solidarizarme con una persona que está, lo único que hace es comunicar. O intenta comunicar, intenta dar su opinión e intenta de ejercer su profesión de forma libre, de forma legal, ¿bien? Y que pase esto, que lo arresten, lo lleven, lo saquen de su casa a la fuerza, básicamente, de forma ilegal, básicamente. Y además, no, ya no solo eso, sino que también lo llevaron directamente de comisaría, lo llevaron a una prisión, lo cual, si supuestamente es una detención, tendría que estar en comisaría, no en cárcel, por supuestamente por insultar o por agraviar, en este caso, o supuestamente por amenazar a la vicepresidenta de Argentina. Bien, pero detalles que básicamente lo que están haciendo es, le están cortando la libertad, ¿bien? Y eso no se puede permitir, eso no se puede admitir. No podemos admitir que le corten la libertad de expresión, y que tampoco, él tampoco dijo que iba a morir, o no fue una amenaza. Simplemente lo que dijo Presto Filipo fue que era un cadáver político. Y incluso la aclara, en un momento explica que es un cadáver político. No dijo que iba a matarlo o que iba a morir ella. Un cadáver político es una persona, o sea, para una persona que razone o que entienda más o menos, una persona que no tenga mierda en la cabeza, básicamente, que no sea un pulpo, ¿bien? Que tiene la mierda en la cabeza, tendría que entender que el significado de un cadáver político, y que no está hablando no está ni amenazando de matarla, ni mucho menos. ¿Bien? Pero esto básicamente es una persecución. Es una persecución por ideología o por oponerse al gobierno. Y esto no se puede permitir. ¿Bien? No, eso no podemos, nosotros no podemos permitir eso. ¿Bien? Ya le dije, no quería extenderme demasiado tampoco. Y realmente no tenía preparado nada. No había preparado nada para este video en particular, sino que simplemente prendí la cámara y así como lo primero que me vino a la cabeza fue lo que dije. Bien. Hasta luego.